Estamos en Dinópolis, Teruel. Hemos venido a pasar el día en familia, acompañados también por la familia de Seila, de Palabra de Madre. Y ahora estamos en la zona quizá más llamativa para los niños, que es la zona exterior con los dinosaurios. El parque, la verdad es que es grande. Hay muchas cosas que hacer porque hay museo, hay actividades para los niños, hay teatro, hay espectáculos. Bueno, entonces hemos llegado a eso de las 11. Hemos estado ahora en un teatro, hemos estado en una zona de laberinto, de juegos y ya veis, nos hace un día estupendo. ¡Ya hemos llegado a Dinópolis! ¿De dónde han salido? Hay que meter el cubo. Así, sácalo. Cuidado, César. Ahora me toca a mí. ¿Dónde está? Está grabado, Lidia. Esto es uno de los restaurantes. Eso simplemente es un kiosco con algo de bebida, algo de comida. Sí, sigue las huellas. Síguela, síguela. Estaban los herbívoros, que eran muy peligrosos. No, los carnívoros eran muy peligrosos porque se te podían comer. Y luego estaban los herbívoros. Bueno, terminamos de ver el espectáculo de las marionetas, que ha estado súper mágico. Es que a los niños esto siempre les gusta, por lo menos a los míos. Y nos vamos a buscar un sitio de comer, porque fijaros, toda esta zona de aquí es de comer y hay un montón de mesas, pero está cerrado. Que estamos en temporada alta, no sé. Y todo esto que veis por ahí atrás es la tienda y la zona de acceso. Así que nos vamos a volver otra vez a la zona donde está el teatro y vamos a comer allí. Tenemos ahí a toda la tropa, todos los niños. La verdad es que haber venido así con más niños... Yo bailo, porque cantar no, no se me da. Nos vamos a comer, ¿verdad? Anda, mira, ellos llevan ese carro que tienen ahí, esa gente. Es como nuestro carro de la bici. Fíjate. Pero las ruedas son diferentes. No, la de delante es diferente. ¿La rueda que tenemos? Pues le brilla mucho más que a nosotros. Está más nuevo. Pero fíjate, ya veis que podéis venir a Dinópolis con cualquier tipo de carro. Aquí Seila lleva el GB Pocket y nosotros hemos venido andando. Estamos en uno de los restaurantes, porque en teoría, según el plano, hay más de uno, ¿verdad? Pero ya son las 2:30, casi 2:30, y están un poco cansados. Ya hemos terminado de comer. ¡Ay, el zoom! Ya hemos terminado de comer y ahora vamos a subir a las barcas y vamos a ver algún otro espectáculo ahora que el sol está más alto y hace más calor. ¡Vamos, chicos!
La comida en el restaurante ha ido bien. Había, la verdad es que de todo, bocadillos tampoco había muchos, en plan bocadillo de pechuga, de lomo, de... no. Así que en ese aspecto hemos comido más o menos bien. Y ahora mirad, vamos a subir. ¿Qué tal va el día? Genial, un sitio muy divertido y muy bien montado. Hay muchas cosas, la verdad es que yo creo que hay más espectáculos que cosas que ver. También hay cosas que ver. Sí, pero si hubiera más zonas de dinosaurios, eso a los críos les haría un montón de atención. Y luego venir sin frío ni sin calor, o sea, está muy bien, hay mucha zona exterior, está bien. Ya hemos visto un espectáculo más de los infantiles, el de la música, ha estado muy mágico. Un poco jaleo al final cuando han hecho todos la fila para darles el diploma, pero el diploma está súper bien porque es una entrada de niño gratis para la próxima vez que vengas. Así que si venís con los niños, acordaros de, si os quedáis al espectáculo, poder coger vuestro diplomita. Y ahora, para descansar un poquito antes de la siguiente actuación que vamos a ir a buscar, vamos a buscar el museo y el pintacaras para los niños. No nos han pedido abrir la mochila ni nada al llegar, por lo tanto podéis meter algo de comida. Si venís con bebés, hay microondas para calentar comida. El menú no está mal, ¿vale? El del restaurante, porque hay variedad. Había verdura, había arroz, había macarrones, carne, pescado y tal. Apto también para celíacos, porque además hemos venido con uno. Lo que pasa que luego las horas de picar, de almuerzos y meriendas, os imagináis, ¿no? Todo guarradas. Y todo muy caro. Botellín de agua, 1,70. Y en verano, pues imaginaros el agua que tenéis que beber aquí con toda la solana. Sí, la cabeza y las patas. Mirar, mirar. Increíblemente grande. Total, que hemos entrado a la zona infantil por hacer tiempo para el espectáculo del T-Rex. Hemos entrado también al museo y bueno, se nos ha hecho tarde. Ya habéis visto que el museo es muy grande. Claro, es todo este edificio hasta allá, pero no sé, como que por fuera no aparenta que sea tan grande. Además tiene varias alturas y no sé, la verdad es que ha estado muy bien, muy curioso. Bueno, como hemos llegado tarde a lo del espectáculo del T-Rex, vamos a esperar un ratito más, pero mirad, vamos a esperar en las atracciones. No hay mal que por bien no venga, porque desde que hemos estado esta mañana nos han preguntado por ellas varias veces. Así que aprovechamos también para descansar los mayores, que al final nosotros hemos ido al coche a por el carro. Como el parking está al lado, César estaba cansado, aunque ya veis, el carro está vacío. Os entramos en la paleosenda, ¿vale? Hay un condensador termodinámico. ¿Estáis preparados? Sí. Mirad, y si vemos algún dinosaurio, son de juguete todos. Son de juguete, ¿vale? Es un juego. No quiero viajar. Pues nada, te para tapar los ojos. Todo es mentira, ¿vale? Esta gran explosión, el Big Bang, fue el origen de todo. El universo está en formación. Ahí está la... Bueno, ¿qué tal estáis? Ya hemos vuelto de Dinópolis y estamos en nuestro siguiente destino de vacaciones, pero no quería dejar acabar el vídeo sin resolveros alguna duda que me habéis hecho en redes, sobre todo en Facebook, y es sobre la edad de los niños para ir a Dinópolis. Mi hijo, con 3 años, que es súper fanático de los dinosaurios, le gustó el parque un montón. Sí que es cierto que tanto para él como para los niños de 5 años con los que íbamos, hay según qué cosas que igual les dan un poco de susto. Porque claro, al final los dinosaurios se supone que son bichos grandes y peligrosos, ¿no?
Y hay alguna actuación pues que en algún momento dado pues un dinosaurio ruge más de la cuenta, o se apaga la luz y se enciende de repente con un susto, que también es lo que le da el encanto y la emoción, pero igual depende de la sensibilidad de vuestros hijos, en algún momento se pueden asustar. Pero en general el parque es súper recomendable, pues ya os digo, a partir de los 3 años sin ningún tipo de problema. Nada más llegar me falta un poquito de información sobre el parque. Yo estuve buscando en internet el tema de los horarios de las actuaciones por habernos planificado un poco del hecho de que llegamos a las 10 cuando abren, a las 10 y media sin problema, a las 11, y no encontré nada, solamente estaba el plano del sitio. Y cuando llegamos nos dieron todos los horarios, y cuando digo todos, os digo todos, que hay muchos, o sea, cada una de las actuaciones tiene sus horarios. Hay algunas que solo hacen 2 pases al día, por lo tanto, si no hemos llegado al de las 11, que es lo que nos pasó, hay que ir al de la tarde, o no ir. Pero claro, ya que estás, dices, tengo que ir a todo lo que pueda, tengo que verlo todo y aprovechar el día en el parque. Entonces yo creo que al final, los mayores sí que te quedas con todo, pero creo que los niños igual se fueron un poco con la sensación de demasiadas cosas, demasiados estímulos. Eran las animaciones infantiles que se hacían en la segunda planta, esas estuvieron muy bien para los críos. Sí que es cierto que ahí no se aprende mucho de dinosaurios, no se ve mucho, pero jolín, se van con un muy buen recuerdo. Otra que estuvo muy bien fue una del teatro que se llamaba Cara a Cara, que ahí sí que se llevaron algún susto, pero fue muy divertida. Entonces, si vais con niños pequeños, esa tampoco os la podéis perder. Os digo que íbamos con el horario pillado. Llegamos a las 11 de la mañana, el parque abre a las 10. Si llegáis a las 10, pues mejor. Pero vamos, que al final si queréis... ¿Qué está haciendo? Entonces, si al final queréis ver todo, o repetir alguna zona, que por ejemplo a mí me hubiera gustado volver a la zona donde estaban los dinosaurios por hacer alguna foto más, por verlos con más calma y tal, pues está bien que lleguéis a las 10. Pero bueno, que nosotros llegamos a las 11, nos fuimos a las 7 y pico y nos fuimos a cenar a Teruel, porque así ya luego los niños volvieron dormidos en el coche. Y cenamos muy bien, en un bar que se llama Pasa... Ay, os lo dejaré por aquí apuntado porque ahora no me acuerdo. Y nada más, que si os animáis a ir a Dinópolis, que espero que os haya servido el vídeo, me lo contáis, ¿vale? Y si os ha gustado el vídeo, dejadme un like y no os olvidéis de suscribiros, ¿vale? ¡Hasta pronto!